tal, mis niños? Nuevamente estamos aquí en las clases de matemáticas, pero para eso yo te pido que te levantes de tu lugar y vamos a mover un poquito el cuerpo, ¿sale? Vamos a agarrarnos aquí de los hombros y nos vamos a hacer como los pollitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya vamos sintiendo el cuerpo más relajado. Bueno, ahora vamos a abrir y cerrar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A mover las muñecas hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora vamos a movernos un poquito hacia los lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tomándonos de la cintura. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos doblamos hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos a mover un poquito las rodillas. Levantamos la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ya nos sentimos más relajados, pero hay que trabajar. Nos vamos a sentar. Una para sentarnos, dos para guardar silencio y tres para poner mucha atención. Bueno, hace poquito estuvimos haciendo unas operaciones por ahí. Pero yo quiero que empieces en tu casa a partir de hoy a seguir practicando el cálculo mental. Sí, mis niños, que no haya necesidad de estar contando con los dedos, que hagan las operaciones en la mente. Para eso te tengo aquí dos solecitos. Estos dos solecitos que les llamo yo, es de que cada línea tiene un número, son como los rayos del sol. Entonces, cada uno le puse un número diferente y también repetidos para que así agilicemos un poquito más. Bueno, en la parte del centro tiene un signo, este signo es de más, de sumar. Entonces, vamos a sumarle un 1 a todos estos, pero ¿qué crees? Así como que nos contamos el tiempo y le dices a mamá, mamá, voy a querer que me tomes tiempo para hacer todas estas sumas y saber cuánto me tardo. A lo mejor te puedes tardar unos 20 segundos, a lo mejor un poquito menos o a lo mejor un poquito más, pero no te preocupes si tardas mucho, porque así se empieza. Empezamos despacito y no hay ningún problema, al contrario. Al otro día lo vas a hacer más rápido, al otro día más, al otro día ya va a ser más veloz. Entonces, es como si fuera una maquinita que empiezan, así como ustedes cuando empiezan a caminar, empezamos a gatear. Bueno, así despacito vamos a ir muy bien agilizando las sumas. Para eso necesitamos practicarlo, porque si no lo practicas, se pierde. Muy bien. Uno, y empezamos de 5. 1. 1 más 5, 6. 1 más 2, 3. 1 más 8, 9. 1 más 1, 2. 1 más 3, 4. 1 más 7, 8. 1 más 0, ¿qué? 0. 1 más nada, 1. 1 más 3, 4. 1 más 4, 5. 1 más 9, 10. 1 más 0, 1. 1 más 4, 5. 1 más 9, 10. 1 más 6, 7. 1 más 2, 3. 1 más 4, 5. 1 más 0, 1. 1 más 5, 6. 1 más 8, 9. 1 más 6, 7. 1 más 5, 6. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos tardamos? Pero bueno, yo tardo un poquito porque te lo voy leyendo. Ya cuando lo vayas haciendo más ágil, cuando
Bueno, entonces acá también lo podemos ir avanzando. Cada una de estas cosas, si ya la dominaste en una semana y fue muy rápido, empezaste despacito, pero después, uy, te fuiste muy rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es que también vamos a ir aumentando. Ay, ¿por qué dirás? Ay, papita. Esto es muy papita, pero si lo haces con velocidad, a lo mejor nos equivocamos por aquí o por acá. Entonces, hay que estar muy listos. Y podemos cambiarle el número. Ahora ya no es más uno, ahora es más dos, y luego más tres, y luego más cuatro. Y así nos vamos a ir aprendiendo las sumas velozmente. Y también vamos a estar como agilizando nuestra mente y haciendo las operaciones con mucha rapidez para cuando regresemos a clases, uy, no, ya terminé el cálculo mental. Y yo digo, oh, todo muy rápido. Así decimos, 2 más 5, 7, 2 más 3, 5, 2 más 7, 9, 2 más 2, 4, 2 más 0, 2 más nada, 2, 2 más 1, 3, 2 más 3, 5, 2 más 8, 10, 2 más 4, 6, 2 más 9, 11, 2 más 6, 8, muy bien, 2 más 0, 2, 2 más 2, 4, 2 más 4, 6, 2 más 1, 3, 2 más 8, 10, 2 más 6, 8, 2 más 5, 7. Y entonces lo vamos a hacer muy rápido y te va a encantar porque hasta puedes jugar con tus papis. ¿Cómo? Ponle la prueba a tus papás y a ver quién gana, a ver quién lo hace con más rapidez. Bueno, tengo yo por aquí unas reglitas para poder hacer unas sumas, esas sumas sin llevar, porque vamos a volver a empezar desde abajo, porque yo quiero que recuerdes muy bien cómo deben de ser las sumas. Necesitamos siempre ubicarnos, ubicar la unidad con la unidad y la decena con la decena. Por ejemplo, aquí se escriben los números de manera vertical y entonces en la columna de la derecha, ¿verdad? Acá en la derecha van unidades. Y la columna de la izquierda, pues van las decenas. Y se suman las unidades con las unidades y las decenas con las decenas. Muy bien. Entonces decimos 5 más 3. ¿Cuánto es? Muy bien. 8. Y 3 más 2. Muy bien. 5. Y tenemos 58. Dirán que es muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, a veces hacemos nosotros las sumas en el cuadernito, pero no nos ubicamos. Ponemos así, miren, a veces ponemos el 35 por acá y el 3 por acá y el otro 2 por acá. Y entonces queremos sumar y no hay un orden. Aquí ya no estamos ordenando. Entonces esto está equivocado. Debemos de saber ordenar. Muy bien, un número en cada cuadrito y hacer muy bien las sumas. A partir de hoy yo quisiera que le pusieras U con azul y D con rojo. U de unidad y D de decena. Muy bien, vamos a hacer la otra operación que tenemos aquí. Aquí tenemos unidad y decena. U con azul, la U con azul que es la decena y la D con rojo. U con azul y la D de decena con color rojo. 5 más 2. ¿Cuánto es 5 más 2? Muy bien, Gabriel. 5 más 2, 7. 4 más 1. Muy bien, Eli. 5. Muy bien. 57. 1 más 6. Muy bien, Camila. 7. Exacto. Y decenas tenemos 2 decenas y una unidad. 2 más 1, 3. Muy bien, Ana. 3. Son facilísimas las sumas. Pero oye, muy bien, si tú lo practicas diariamente, cuando vengas a ver sumar más 9, sumar más 10, sumar más 11, sumar
hasta que lleguemos a un número donde digas, ya los domino todos, ¿sale? Es importante que tú practiques en tu casa todos los días cálculo mental y verás que todo se te va a hacer muy fácil y las matemáticas serán divertidas. Así que nunca tengas miedo y practícalo diariamente. Muy bien, aquí tengo un problema razonado. Recuerda que es importante también y próximamente en la siguiente clase vamos a ver problemas razonados. Bueno, aquí te tengo uno. En el grupo de Javier hay 32 alumnos y en el de Juliana hay 27. Entonces la pregunta es, ¿cuántos alumnos hay en total? Vamos a hacer una. Muy bien, una suma. Entonces decimos que los datos que tenemos están correctos, ¿verdad? Sí, tenemos 32 y 27 y el signo de. Tenemos que investigar. Vamos a hacer la operación. 32 más 27. 32 más 27 y ponemos U de unidad y D de decena y hacemos la suma porque hay que, muy bien, hay que alinear los números. 2 más 7, muy bien, 9, correcto. Y 3 más 2, muy bien, 5, 59. Entonces tenemos la respuesta. La respuesta es, pero la vamos a hacer con especie. Sí, niños, es importante que si estamos hablando de alumnos, vamos a poner la respuesta con la palabra alumnos. Y si estamos hablando de manzanas, pues tenemos que poner manzanas. Entonces, ¿cuántos alumnos hay en total? 59 alumnos. Y eso es lo correcto, ponerle siempre la especie, poner de lo que se habla. Muy bien, mis niños, espero que les haya gustado nuestra clase de matemáticas y te recuerdo, tienes que practicar mucho cálculo mental y siempre las matemáticas te van a dar risa, te van a divertir. Nos vemos a la próxima.